Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar ahora de los 10 mejores hospitales que hay en México para estudiar una especialidad, un internado o alguna otra cosa. Esto gracias a nuestra plataforma Medvisor que un tiempo tuvimos problemas con ella, pero ya está de vuelta y más fuerte que nunca. Entonces veamos cuáles son los 10 mejores hospitales de México. Entonces, igual que en el video de 10 peores hospitales, vamos a empezar con el... Menos mejor y vamos a acabar con el más mejor, para utilizar un español muy, muy correcto. entonces En el puesto de hasta abajo tenemos con 4,8, es decir, una calificación cercana, perfecta, al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad de Salud en Chiapas. Este con 4,8 hace básicamente todo bien, tiene una calificación perfecta en enseñanza teórica, en insumos, en respeto a los estudiantes y en la administración aunque baja un poquito en enseñanza práctica, es decir, que tanto dejan que los estudiantes y los recientes hagan cosas y les enseñan a hacer este tipo de cosas y atención al paciente. Entonces podemos ver que este es el piso del cual vamos a partir para los mejores hospitales. Otro detalle que quiero que vean, en los mejores hospitales no tenemos como en el video de los 10 peores hospitales, que ya les dejé en la parte de arriba hospitales en los que tenemos 20 calificaciones. En la mayoría de estos es uno o dos, por alguna razón, y la explicación propuesta está, está en las neurociencias. Somos más propensos a hablar de lo malo que de lo bueno, pero bueno, entonces tenemos aquí hasta en el puesto número 10 el Hospital Regional de Especialidad Ciudad Salud. En el puesto número 9 tenemos en el IMSS el Hospital General de Zona número 47 en Iztapalapa, por supuesto, Ciudad de México. Aquí de nuevo tenemos calificaciones perfectas para enseñanza teórica, enseñanza práctica, atención al paciente, administración y respeto, pero en insumos está mucho más bajo, como puede llegar a pasar en varios hospitales del IMSS, también fre frecuente en algunos de los hospitales de la Secretaría de Salud. Pero esencialmente este ya tenemos un hospital bastante bueno en el cual vamos a encontrar una muy buena educación, un muy buen trato. Lo único es de pronto vamos a necesitar ciertas cosas y no van a estar para atender a nuestros pacientes. Lugar número 8, el IMSS, Unidad de Medicina Familiar número 46, también en Ciudad de México. Calificación global de 4.8, calificaciones perfectas para enseñanza teórica, enseñanza práctica y respeto a la persona que está estudiando ahí, y casi perfectas para atención al paciente, administración e insumos. Vamos a ver también, así como tenemos una gran cantidad de hospitales muy mal calificados en la zona del Bajío, específicamente Guanajuato, muchos hospitales muy bien calificados están en Ciudad de México. Y esto tiene muchas razones y muchas explicaciones. Para empezar, hay más supervisión en los hospitales que están en este tipo de sitios. Eh, también, por supuesto, porque hay más personas en Ciudad de México y entonces es más fácil que encuentren un y que lo califiquen. En el puesto número 7 tenemos el primer instituto. Los institutos aquí en México, por supuesto, son los hospitales probablemente más importantes en cuanto a docencia e investigación y en este puesto tenemos al Instituto Nacional de Cancerología, también en Ciudad de México. Este es un hospital que por supuesto está especializado en pacientes oncológicos en todos los tipos de cáncer ahora aquí podríamos debatir un poco si estudiar y prepararse en un hospital de este tipo es lo ideal porque estamos viendo a, a pacientes muy muy específicos y eso nos presenta un panorama también muy específico pero no nos formamos de manera integral en otras áreas dicho esto creo que de todos modos si nos alcanza eh, o si hay una educación bastante bastante de alto nivel y evidentemente si nos vamos a especializar o nos vamos a enfocar en el tratamiento del paciente oncológico probablemente no hay un mejor lugar que el instituto nacional de cancerología este tiene una calificación perfecta en ciencia teórica respeto y administración prácticamente perfecta en enseñanza práctica y atención al paciente y volvemos al tema de que insumos es un poquito más bajo usualmente estos institutos a pesar de que tienen muchas cosas los medicamentos es de lo principal que de pronto batallan y entonces aunque sí usan medicamentos bastante nuevos innovadores y efectivos no siempre lo tienen y este es el primer hospital que encontramos tiene ya dos valoraciones dos votos diferentes que justifican esta calificación tan tan alta Luego tenemos el Hospital General de Zona número 2A del IMSS, este también en Ciudad de México, en Iztacalco, con 4.9, cada vez calificaciones más altas acercándonos al mejor hospital de México en 2022. Este tiene calificaciones perfectas para atención al paciente, administración, respeto e insumos. Y prácticamente perfecta para enseñanza práctica y un poquito más baja para enseñanza teórica. Y aquí tenemos este tema de, ok, es un hospital general, entonces también voy a ver temas mucho más variados y pacientes con patologías más diversas. Y por lo tanto, en teoría al menos, mi formación va a ser también más completa. De nuevo, esto no siempre se cumple y algunos institutos y hospitales ultra especializados tienen consulta externa y tienen otro tipo de patologías. Pero en teoría este tipo de hospitales generales son ideales para la formación. Y además este hospital de LIMS ya también tiene dos valoraciones, de nuevo justificando o volviendo más estable esta calificación tan alta que tiene. Después tenemos el, la unidad médica de alta especialidad, el hospital de cardiología número 34 en Monterrey, con 4.9 de calificación, es de los hospitales mejor valorados que tenemos en México, eh, tiene una calificación perfecta para enseñanza teórica, enseñanza práctica, insumos, respeto y administración. Lo único en lo que baja un poco la calidad de este hospital es la atención al paciente. Esto con un solo voto, entonces tendremos que esperar también a ver cuántos eh, o qué opinan otras personas que han estado aquí, pero es de los mejores hospitales que tenemos en este momento. Y ahora tenemos el primer hospital con una calificación perfecta. Vamos a ver que de aquí en adelante los últimos cuatro hospitales van a tener calificaciones perfectas. Este es un hospital ultra especializado. Es básicamente la opción para evitar la ceguera en México, el hospital de la ceguera. Evidentemente, un hospital de oftalmología y de los más reconocidos y prestigiosos hospitales de oftalmología del país, incluso me atrevería yo a decir de Latinoamérica, eh, también en Ciudad de México. Este tiene calificación perfecta en todos los parámetros que podemos ver. De nuevo, un solo voto y también solamente puedes ver oftalmología en este hospital. Sin embargo, por supuesto, si vas a estudiar algo relacionado a oftalmología, definitivamente es de los mejores sitios en los que puedes estudiar. El siguiente con calificación perfecta, 5 y una calificación de 5 en absolutamente todos los parámetros, aunque con solo un voto, es el Hospital Naval de Cozumel. Ya hemos platicado previamente que los hospitales militares tradicionalmente en México son de mucho, mucho prestigio y la calidad de la educación es bastante, bastante buena. Y por supuesto el Hospital Naval de Cozumel no es una excepción. No solo esto, al ser un hospital general, una vez más atienden a todo tipo de patologías, aunque por supuesto solo en la población naval, solo a los que se dedican a la marina. Entonces la población es un poquito más cuidada, no, es, no tenemos pacientes tan de pronto... No quiero decir graves porque hay pacientes muy, muy graves, pero pacientes tan descuidados como Secretaría de Salud que atiende población abierta. Sin embargo, definitivamente las experiencias y el aprendizaje que se puede tener en este tipo de hospitales es muy bueno. Y los hospitales militares usualmente no padecen para nada de recursos. Tienen bastantes buenos recursos para atender a su población. Y eso también es una experiencia muy muy valiosa para los estudiantes y los que están formando en estas instituciones. El siguiente es otro instituto, probablemente el instituto más reconocido del país, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con una calificación de 5 perfecta en todos los aspectos, también aquí en Ciudad de México. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, por supuesto, es conocido por su gran expertise y su gran calidad educativa en medicina interna, básicamente todos los aspectos de medicina interna, que abarca muchísimas cosas. Curiosamente, nutrición es una de las cosas que tiene el hospital, pero no por la que más se caracteriza, en mi opinión. De nuevo, es mucho más de su especialidad es de medicina interna. Y también, a pesar de que es un hospital muy bueno y de que ven mucho tipo de patología, también es ultra especializado. Usualmente, los casos más raros o más complicados son los que llegan a este hospital. Y eso, a pesar de que el hospital trata de compensar con mucho estudio, muchas presentaciones de temas más generales, al revisar a los pacientes. Tradicionalmente, no digo que no pueda llegar a algún paciente, por ejemplo, con una patología no complicada, pero sí es mucho más característico de la patología muy complicada. Y me ha tocado algunos compañeros extremadamente brillantes que salen y no tienen, muy, por ejemplo, si son ahí en el internado y se van a hacer la residencia a otro sitio, no tienen tantísima experiencia con cosas normales, así tradicionales que se ve en un consultorio general. Una vez más, una de las mejores instituciones educativas de salud aquí en México, uno de los sitios de mayor investigación y de mayor calidad, la atención a los pacientes también es muy buena. Solo ese es como un poquito el rumor que hay detrás y por supuesto cuando tengamos más calificaciones tendremos que ver si se mantiene esta calificación absolutamente perfecta. Y el único hospital que estaría, no por encima porque tienen la misma calificación estos últimos cuatro, pues serían los cuatro mejores hospitales de México, pero es el Hospital Regional General del IMSS 110 en Guadalajara, Jalisco, con una calificación también perfecta en todos los aspectos y un 5 en todos los parámetros también está en este top de hospitales de mejores hospitales de México este también es un hospital regional es del IMSS, entonces atiende a población un poquito más abierta y es la razón por la que yo personalmente lo puse por encima de los otros al ser esta una población más abierta y es un hospital general en mi muy muy personal opinión a pesar de que no estoy en estos últimos cuatro tradicionalmente estos hospitales generales es lo que ya he mencionado varias veces van a ser eh, mucho más formativos en el sentido que vemos población real y atendemos patología bastante diversa. Estas últimas cuatro opciones, por supuesto, son lo mejor de lo mejor que hay en el país, aunque personalmente si yo tuviera que elegir, y fue lo que hice al final, elegí para estudiantes, eh, tanto internado como residencia, el Hospital General eh, número 110 del IMSS. Y evidentemente, también, como ya he mencionado previamente, ya que tengamos más personas que nos den sus comentarios, podremos tener un panorama mucho más claro de qué tan buenos o qué, tan, qué deficiencias pueden llegar a tener o qué debilidades pueden llegar a tener. Pero el día de hoy, estos últimos cuatro hospitales con calificaciones perfectas serían los mejores hospitales de México 2022. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran. Con esto, ahora sí terminamos y, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.